tal, amigos? El día de hoy, 19 de marzo, el dólar amanece recuperándose de una moderada caída en el overnight, en línea con los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años que vuelven a perforar el nivel de 1.71%. Entre las monedas de economías avanzadas, el dólar aumenta previo a la apertura, pero algunas emergentes retoman el alza y amanecen con amplias ganancias. Así, durante la sesión overnight, el peso alcanzó un mínimo de 20.30 y un máximo de 20.55, y a la apertura se aprecia 0.3% respecto al cierre previo, ubicándose en torno a las 20.42 unidades. Para hoy, contemplamos un soporte en 20.20 y una resistencia en 20.80. Por otra parte, el Banco Central de Japón anunció una serie de ajustes a su estrategia de política monetaria, que tienen el objetivo de otorgarle más flexibilidad para poder aumentar los niveles de inflación hacia su objetivo. Y por otra parte, el Banco Central de Rusia sorprendió al subir su tasa de referencia en 25 puntos base a 4.5%. Este sería su primer ajuste desde el 2018. Además, advirtió sobre posibles alzas adicionales ante una posible aceleración de la inflación. Por otra parte, el presidente Biden dijo que Estados Unidos alcanzará su objetivo de administrar 100 millones de vacunas de COVID el día de hoy, con lo que anunciará un nuevo objetivo la próxima semana. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Monex.